que es una ofensa al pueblo de Venezuela decir que aquí hay una dictadura, cuando tenemos un país de libertad, de pensamiento, de acción, un país que elige. Que la migración ilegal de venezolanos por mar hacia Curazao era un hecho innegable. Las imágenes de las fronteras atestadas y de los balseros ahogados muestran una de las caras del drama humanitario que vive Venezuela. En Venezuela no tenemos comida. Se estima que durante los últimos 18 años, desde que el chavismo llegó al poder, 2 millones de venezolanos dejaron su país. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Es el mundo entero, nos estamos muriendo de hambre. Primero eligieron Estados Unidos o Europa para radicarse, pero el agravamiento de la crisis política, del hambre y de la inseguridad empujaron a miles de jóvenes a refugiarse en países de la región. Según la Dirección Nacional de Migraciones, durante el año pasado un venezolano entró cada 20 minutos al país. Y esta oleada migratoria sin precedentes llegó a Tucumán. Detrás de los números hay historias de dolor, de desarraigo, pero también de solidaridad y de esperanza. ¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar! Mi nombre es Luis Gabriel Velázquez, soy venezolano, tengo 25 años de edad y estoy acá en Tucumán desde hace 6 meses ya. Soy Miguel Somoza, soy licenciado en Educación, Mención y Biología, me gradué en el 2014, nunca he ejercido. Antes de venir a Tucumán, trabajaba en un cybercafé. Hola, ¿cómo están? Y llegué en el 2011, casi ya 7 años acá viviendo en Tucumán. Dejé mi país porque, bueno, la situación que vivimos ahorita es muy, muy mala. Entonces, bueno, no tenía trabajo, no había comida. Entonces, bueno, por eso decidí emigrar a otro país. Las cosas feas, lo que es el desabastecimiento de los súper, la delincuencia, la falta de desempleo del país. Eso nosotros nos enteramos por nuestros familiares a través de las redes sociales, porque si no, no estaríamos enterados de lo que estaría pasando en el país. Yo creo que lo que tú ves en la televisión se queda corto, porque es muy, muy dura la situación que está ahorita pasando en mi país. No se consigue absolutamente nada. Las colas son interminables cuando llega algún producto que es muy básico, muy necesario. Las colas son, la gente se mata por comprar un producto porque está un poco más barato o así. Para conseguir trabajo, si tú no apoyas un gobierno, si tú no apoyas, entonces no te dan trabajo, te excluyen, entonces eres nulo. Les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina anunciaron que desconocerán los resultados de la votación, cuya fecha fue adelantada hasta 7 meses por la oficialista Asamblea Constituyente. Ver niños buscando en las basuras, o sea, eso es lo más doloroso. Porque tú como, o sea, grande, tú aguantas un poco de hambre, pero un niño que te diga que tiene hambre, que no tiene que comer y que tú no tengas cómo darle un bocado de comida, eso es lo más doloroso que puede haber en el mundo. Entonces son cosas que marcan. ¿A vos te pasó de pasar hambre? Muchas veces. Muchísimas veces. A veces teníamos que comer almuerzo, no en la cena. Entonces es muy difícil. Somos amigos de hace 8 años, más o menos. Nos conocimos jugando un juego online. Y nunca perdimos el contacto, siempre charlamos porque el juego aparte tiene un chat y hacíamos Skype también. Siempre estábamos jugando, siempre conversábamos, hablábamos por Skype. O sea, y prácticamente convivía con ellos. Es un juego que se maneja plata, o sea, plata real, y él manejaba mi cuenta, yo la de él, nunca me ha tocado nada. O sea, que era un chico de mucha confianza. Y bueno, hasta el día de hoy también lo está demostrando que excelente.
Y bueno, más que nada por eso lo invité, porque me caía re bien y siempre hemos sido amigos, desde que no he conocido nunca nada, digamos, todo perfecto. Y bueno, estuve hablando con mi mamá, qué podíamos hacer, qué no. Mi mamá me dice que bueno, que me vaya, que aquí no tenía futuro, no tenía nada, que todo iba para mal, no se encontraba comida, la gente tenía que amanecer desde las 11 de la noche para poder comprar en un supermercado, y no todas compraban de las que amanecían. Entonces todo era complicado, pues. Él no se contactó conmigo, sino que yo me contacté con él, le pregunté cómo estaba él con su familia, si él le servía, que si yo le daba una mano, me dijo que sí. Y yo le preguntaba si era como se veía en la televisión. Y sí, él me decía que estaba muy, muy difícil. Llegué el 8 de agosto, más o menos. ¿Qué tenías en el bolsillo cuando llegaste acá? No tenía nada ya. En Jujuy tuve que vender una ropa que tenía, algo, para poder completar el pasaje en el colectivo para poder llegar acá. Fue muy duro la comida. A veces no tenía que comer porque no tenía mucho dinero para costearme la comida. Entonces, en el bus te daban que si la cena o un desayuno. Entonces, a veces para el almuerzo no teníamos, tenía galletas para untar y esas cosas. Bueno, así poco a poco fui. Sí, lamentablemente por el costo del dólar, que es tan elevado en el país, mucha gente se tiene que venir por tierra. Incluso pasan caminando en las fronteras y duran horas y horas, hasta días, para pasar la frontera, sea por Colombia o sea por Brasil. El sueldo mínimo en Venezuela es como, creo que son como $3, es lo que cobra un sueldo mínimo mensual. No alcanza para absolutamente nada. Entonces, viendo todo el cambio, por lo menos en los países, es súper. No es fácil por el hecho de que tú tienes toda tu familia ya, que sale y no sabes si vuelve otra vez a la casa. No es fácil, para los niños no es fácil adaptarse viniendo de un país donde tiene amigos, la forma del trato que entre ellos al trato de acá es muy diferente. Por ahí a veces me contacto con las personas para que vengan a Tucumán, que quieren venir, yo los ayudo de cierta manera. O sea, hay varias personas que ya yo he ayudado, o sea, en el tema del hospedaje, duran unos días en mi casa, les doy el alojamiento, la comida, los ayudo a hacer los trámites legales para poder sacar el documento acá a Argentina. Sí, gracias a Dios estoy bien, estoy contento acá. Vaya, ellos me han tratado como que si fuera de la familia y prácticamente, o sea, no me siento tan solo, ¿va? Bueno, me gustaría ejercer mi carrera, tener una mejor estabilidad de vida, una calidad de vida, para poder ayudar a mi familia, a mi mamá en Venezuela, que, bueno, no es fácil. Todavía hay mucha gente que queda, que quiere salir del país, que quiere progresar al país, salir a progresar a otro lado, para algún futuro volver, porque no hemos sido nunca migrantes, pero la idea es salir para continuar, para en un momento volver. Y bueno, esperemos que la gente cambie y también que cambie el gobierno, ya que no está supiendo hacer las cosas bien. Todo se le fue de las manos ya. ¿Con qué sueño puede tener mi restaurante? Como cocinero puede tener mi restaurante. ¿Te vas a quedar en Tucumán? Todavía no sé. Tenemos que esperar a ver qué pasa en el país, allá en Venezuela. Es como que es contradictorio porque es de valiente salir y también de valiente quedarse, porque, ¿cómo te explico? El que no sale del país a veces también es por su familia o porque no tiene el dinero por lo menos para comprar un pasaje, que son excesivamente caros para poder salir del país. No sé, bueno, que siga luchando, seguir luchando porque es lo que nos queda.